Hey, muy buenas a todos, aquí Adrián. Y bueno, estamos en Life in Bunker, un juego que salió el 25 de febrero de 2016. Bueno, básicamente hace unos putos días, unos malditos días. Y bueno, como habéis visto en el tráiler, bueno, en esto del principio, un meteorito choca contra la superficie terrestre, quedando la superficie terrestre, y uy, quiero hablar tan rápido, la superficie inerte total, bueno, superficie terrestre totalmente inerte, lo cual los humanos se deben obligados a vivir bajo tierra durante 50 ciclos, que son 500 años. Ok, vamos a crear la partida en normal, en tutorial no quiero. Tenemos aquí mismo. Vamos a parar esto. Vamos a asignar de trabajos. Vale. Chef. Vale. Ya está. Ahora a demoler. ¿Pero por qué lugar? Pues por aquí. Pues ya está. Se finí. Venga. Poneros a trabajar. Aquí, exactamente ahí, hombre, stop. Me cago en Dios. Aquí no habráis. Ni aquí. Porque hay hombres topillos. Tenemos que abrir también un espacio grande para, bueno, pues poner la extracción y la refinadora, todo eso. Solo trabaja él. Sí. Pues sí. Pues ya está. Que vaya allá tres. Mejor. Solo le ha puesto uno, tío, a trabajar. Pobrecillo. Doblando el espinazo solo él. Ponemos la refinadora que necesita. Refinadora necesita cemento. Cemento. Ahí está. Ahí está. Y ponemos, hay una refinadora y tenemos sitio para otra refinadora y todo eso, el rollo. O para oxígeno y todo eso. Refinadora. Necesitamos electricidad. ¿Puesto electricidad también a esto? Sí, se pone automáticamente. Ok, vamos a ponerle ya la cocina y todo el rollo para acá. Vamos a empezar a cubrirle ya. Esto es lo más básico. Ahora, para que no se muera la pobre gente de hambre, pues un poquito de comida por aquí. Para sentarse y comer aquí. No sé, que abran un poco más de eso, ¿no? Porque está to esto muy pegado y todo el rollo, no sé. No, que abran un poquito más.
Y ya está. Vale, necesito agua y electricidad. Vale. Y electricidad. Que vaya pasando toda la gente ahí. Ya veo, chaval, van picando bien, ¿eh? Madre mía. Esto aquí. Vamos a ponerle para que descansen. Baños y todo el rollo. Vale. Y tengo que meterle agua, eso es verdad. Mira. Dice que no le he puesto agua, tío. Ah, vale, que tiene que estar por aquí. Estoy yo. Tiriti. Estoy muy mal de la olla, yo voy. Madre mía. ¿Y la electricidad? Pues ya está. Ups. Ahí está. Mira, y tenemos cerca para bajar abajo. Yacimientos. Tenemos aquí dos y aquí cerca también otro, pero tendría que abrir por aquí, creo. Y aquí por aquí también hay un hombre topo y todo el rollo. Y no me interesa todavía. Vaya viendo por aquí. Venga, chavales, a ampliar la zona. Venga, vamos a poner a hacer esto. Necesito metal, superficie de metal. Y ya está. ¡Hala! Construye esto, venga, chavales. Y necesitaría electricidad y agua. Yo creo que tendríamos ya las necesidades básicas cubiertas. Ya nos faltaría aquí este frigorífico para almacenar y que no se pudra la verdura y ya está. Y le ponemos un poquito de electricidad. Y se vuela. Y ya ponernos a la investigación. Aquí.
Tenemos que hacer pronto babies ya. Llevamos al 10% de agua, chaval. Madre mía, cómo cunde esto. Telita. Agua. Agua. Aquí. Vale. Y electricidad. No, ya lo necesitaría, ¿no? Todo cuando termine, se autopone, ¿no? Sí, automáticamente. Y necesitaríamos electricidad para esto. Vale, pues esto ya, ya está investigando el tío. Y quiero mejorarlos un poquito, no sé si le podrá... sí, investigación. Es que baja demasiado rápido, tío. Proceso reciclado, super aspiradora, módulo de refinado nivel 1, fertilizado y todo eso. Vale, planos digitales, desmantelado rápido nivel 1. Vale, vamos a poner esto lo primero. Y luego, bueno, empezamos a hacer babies enseguida ya, porque se van haciendo cada momento, cada segundo, más viejos mi pueblo subterráneo. Ya está, ya un poco descontaminado y todo eso. Ya llevamos dos ciclos, y los que quedan. Ah, no he puesto esto. Si me he olvidado. Ok. ¿Qué es lo que nos falta? Cocineros e investigadores. Vamos a poner un par de cocineros y un investigador. 15. Venga, voy subiendo. Venga. Ahí normal. El topo, madre mía, ahí. Quiere atacar. Dice. Qué hijo de puta, tío, el tío. Este personaje. Ya nos queda básicamente comida. No. Sí. Ah, esto era de esto. Ok. Tenemos ya también una reserva de eso. Esto ya en dos. Ok. Pues no sé si abrir ya y que se pongan a luchar. No sé. Bueno, vamos a abrir. Que sea lo que Dios quiera. Ahí está, venga, atácale. Dale. Dale con la zapatilla. Más mierda, hala.
Ya vendrá de mantenimiento. Necesitaríamos una enfermería. Enfermería. Aquí no. Aquí. Creo que se queda atascado y todo el rollo y. Y no. Ok. Venga, a recoger. A ver, necesito cable de electricidad. Y ya está. Supongo que ya estemos. Necesito electricidad y oxígeno pronto. Electricidad y oxígeno. Purificador de oxígeno aquí. Necesito agua y electricidad para esto. Han hecho un agujero los hombres topo. Dale, dale con zapatilla. Va, de maravilla. Tres hombres, tres contra uno, pues es lo que tiene. ¿Y esto no funciona? Le falta agua. Estamos otra vez. No quieren hacer nada. Me cago en Dios. Bueno, pues ya está. Madre mía. Oxígeno 10 y esto da 3 de oxígeno. Ok. ¿Cómo vamos? Vamos 47. Y esto vamos 29 ya. Necesito pronto electricidad. Come algo. Ponte las botas. Bueno, tampoco que se sacien al 100%. Porque luego es bueno, si te sacias el 100%, pues luego vas echando panza. Y bueno, pues no es bueno. Vale, necesito 350. Madre mía, tío. 350 para hacer. Permutador, conmutador eléctrico permite controlar grupos de objetos para construir redes eléctricas avanzadas. Pero esto no genera electricidad, así que. Reactor grande. 80. 500. Buah. ¿Esto cuánto genera? 1100. Madre mía. Qué barbaridad. 1100. Venga. Paramos esto. Y ya no nos sobra nada. Vale. Venga, chavales, naced ya pronto, por favor. Necesitamos la nueva generación.
Están un poco sucios, ¿no? Mira toda la mierda que llevan ahí, tío. Madre mía, ¿cómo se no, cómo se nota que doblan en espinazo estos tíos? Por lo menos hacen algo. Se nota que hacen algo, no se están rascando los huevos todo el día. Vale. Almacenamiento. Conector de basura. 22 de 50. Pronto tendría que poner uno. Son un poco guarros estos. Había, creo, una habilidad de estas de 29. Reciclaje. Reciclador de basura. Basura de los controladores de basura. Creo que tengo que investigarlo al completo, ¿no? Supongo. Dos bebés han nacido. Electricidad, se nota que vamos jodidos, ¿eh? Va, eso ya. Uf. Jodidísimo, y esto también va jodidísimo. Pero no sé, ¿de dónde saca? La electricidad, vale, sí, pero ¿de dónde saca el agua, tío? ¿De dónde saca el agua esa máquina? Nuevo bebé. Bueno, nuevo niño. Este es albino, ¿eh? Tiene el pelo blanco. Bueno, blanco. Sí, rubio. Vamos a hacer un nuevo trabajador. Hacemos un ingeniero y un tío de estos. Madre mía, nunca me sobran, tío. Vale, venga. Y hago estos dos. Tengo 209 ya. Yo creo que voy a ahorrar ya hasta aquí. Ya que estamos cerca de los 500, pues ahorramos hasta los 500 y ya pues tengo energía de sobra. Porque ya tengo esto de reactor grande, 500. Y si necesito una superficie de cemento, ¿cuánto ocupa? Por lo menos 4x4 o 5, no sé. De cemento. Tendríamos también que poner y hacer dos, por lo menos dos vías de agua para en cada lado, ¿no? Por si rompe esto, pues tiene la otra vía. Y bueno, para que no se nunca se pare y bueno, pues no pase alguna desgracia grande. No sé. Venga, ya me falta menos para llegar a los 500. Llegamos casi por el quinto ciclo. Me encanta ver cómo van al baño esta gente. Bueno, por lo menos hace un mantenimiento a esto. Y vamos a poner este ya. Ok, suministro. Reciclaje 50, chaval. 50 sombras de Grey. 29, 32. Ok. Venga, ya me falta menos para llegar a 500. Y que ya que me sobre la electricidad para pa medio año. Vale, tengo que quedarme con el canto de los uniformes de cada uno. A ver. ¿Cuál se ha roto? Ni
ni puta idea de que donde la habrán arreglado en un visto y no visto, supongo. Vale. Bueno, como hay tanto ajetreo, tanta gente aquí, pues se los cepillan en un flash flash, en un visto y no visto. Madre mía. Les podrían haber puesto voces, tío. Tampoco cuesta mucho. A las chicas y a los chicos. Y a los niños. Mira, como no hay camas, pues al suelo. Vale, tengo que ponerle. Tengo que ponerle más camas porque se ha jodido. Venga, un par de camas más. Para los pobres que duermen en el suelo. No han tapado el agujero de los hombres topo. Justo acaban de terminar la cama y ¡pum! A dormir. ¿Alguien que esté cansado? No. Están todos frescos. Muy frescos. Tú vete a dormir. Te dormir. Te lo ordena tu amo, esclavo. Vete a dormir. Ahí está. Un niño durmiendo la siesta. Tenemos ya los 500 de sobra. Aquí. Grande. Supongo que como es grande todo eso, pues supongo que tardarán medio año por ahí en hacerlo. Necesitamos residentes. Tenemos un cocinero. Pues comed, tío. Mira, si tenemos aquí un cocinero de la polla, tío, y no coméis, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí podéis comer. ¿Sí? Hay dos comiendo. No queda comida aquí. No, está haciendo más comida el tío. Y aquí ando quedando bandejas. Tampoco que se mueren de hambre, tío. Quedan aquí dos bandejas para que coma la gente y el tío está haciendo más. No veo que se mueran de hambre, ¿eh? Ahí quedan dos bandejas de comida, compañero. Mal. Venga, 90, 91, 92, 93. Venga, quiero ver esa obra de arte construida. Venga, venga. Deja de rollos, hombre. Madre mía, niño. Voy a tener que también descubrir de agua y de oxígeno. Madre mía, ya sí que no me voy a tener que preocupar de esto. Investigación de reciclaje. Purificador de aire grande. Baby. Litera y todo eso. Está bien. Desmantelado rápido también está bien. Grande, ok. Pero de agua no, no hay grande. Es que necesito, pronto necesito oxígeno.
De aire grande. Y necesito 55, qué barato, qué poco, chaval. De cemento. Pues ya está, aquí. Hola, me de face. Me ha venido que ni pintado, chaval. Se ha hecho adulto. Vale. Se ha hecho del adulto. Dale con la zapatilla, hombre. Más mierda, hola. Muchas gracias por la mierda. Accidentes. Vale, ya se han hecho adultos. No, no se han asignado. Tendríamos que tener dos sin trabajo. Este. Este cocinero y este, pues tenemos solo, bueno, vamos a poner aquí y bueno, si se muere algún investigador de estos, pues ponemos a este investigador y ya está. Hay solución para todo. Venga, está a punto de nacer ya, está al 99%. Y ahí está, oh, una niña, vaya por Dios. Ha salido un... Ha salido rana. Pues por ahora va bien. Tenemos poco espacio. ¿Cuánto le queda a la mina? 126 le queda. Buah. De sobra, chaval. Pero vamos a excavar por aquí. Vamos a poner también una refinería más de esto para que vaya un poco más rápido. Por si surge alguna urgencia de estas graves, que tengo que construir algo de 8 dentro de poco, en muy poco tiempo, pues ya está. Venga, chavales. Madre mía, tienen que lavarse los trajes, tío. Están llenos de puta mierda. Vale, está... el contenedor solo está lleno. Pues vamos a hacer otro contenedor de basura. Aquí. Creo que no necesita, supongo que no necesita electricidad ni nada. Es un válido contenedor. A ver, se ha roto el dedo. Gordo corriendo en la cinta. No tenemos cinta, tío. Qué mentiroso, ¿eh? Son unos mentirosos muy malos. Pues vale, aquí tienes tu la doctora para que te cure. Y alguien va a ir para hacer el puto contenedor. Pues no, así que vamos a poner un puto contenedor aquí y ya está. Pim pam pum, bocadillo de atún. Supongo que cuando termine. Ah, ahí está. Lo mismo que... Vale. Los trabajadores son los que... Los únicos que pueden construir también, ¿no? Ok. Venga. Por ahora va bien. Esto es basura. A ver, ¿cómo va esto? Ya llevan 8. 8 ciclos. Pero si llevamos 6, tío. ¿Cómo voy a tener...? Ah, sí, es verdad, verdad. Sí, se me va la flapa. Pues vamos a hacer más.
más gente porque se me van a morir ya, están en su mitad de vida. Vamos a hacer más tíos de estos. De oxígeno vamos bien, de electricidad bien y de agua también vamos bien. Bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado el primer episodio de la serie de The Bunker. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, apoyadle un pedazo de like, comentad y suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.